Web gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Strategax y déjenme darle la bienvenida a Arabia Seca, jugando en la esquina sur del mapa, con el color amarillo. Y los otomanos lo tenemos a Valdemar ya preparando la piedra para su academia militar y su rival, en la esquina norte del mapa, jugando con el color verde. Y los bizantinos lo tenemos a Lucifron 7. Gente, bienvenidos a una nueva partida casteada de la escalera de arranque de la temporada 6 de Age of Empires 4 y Lucifer la cagó. ¿Cómo vas a jugar bizantino con el color verde? Bizantino, estás legal y moralmente obligado a jugarlo con el color púrpura. Lucifer, estoy decepcionado. Totalmente decepcionado. Valdemar, hazme el favor y gana esta partida porque me está rompiendo la ley, Lucifer. No, tenemos acá un matchup histórico bizantino contra otomano. El bizantino es una civilización un poco lenta, pero se lo puede jugar agresivo en el juego temprano, se lo puede jugar a escupir unidades como si no hubiera un mañana. Puede jugar All In un TC gracias acá a las cisternas, el bonus de producción que otorgan. Si este no te se basa con el gasto de la piedra al inicio, si equilibra la economía puede escupir unidades e imprimirlas en bizantino como si no hubiera un mañana. Vamos a ver qué estilo de juego va a adoptar este Lucifron, que sabemos que esta civilización, su meta aún se encuentra en esta fase experimental. Pero bueno, los otomanos ya los conocemos, civilización clásica, hace cuánto llevan acá en el Age 4, un año. Les encanta meter presión acá con las escuelas militares, aprovechando la bonificación esta del edificio que entrena unidades de manera gratuita. Así que bueno, el otomano va a meterte un Drush con lanceros acá en... Bueno, no sé si llamarlo Drush porque es un Rush medio lento. Sí, técnicamente es un Drush. Te va a buscar meter presión acá con los lanceros gratis que tiene. Venidato Oscura te va a romper los huevos, te va a correr acá lejos del oro, lejos de la piedra, lo cual puede ser un problema acá para nuestro jugador bizantino. Por suerte la piedra la tiene más o menos segura. Aunque honestamente como bizantino creo que es más prioritario el oro que la piedra. Tomar las tecnologías económicas. Y bueno, una vez que llega a feudal, el otomano va a tener dos opciones. O jugarte All In en feudal metiéndote más producción militar, tratando de escupir unidades como si no hubiera un mañana. Gran cava de parte de Lucifrom. No me gusta esta landmark, menos para este matchup, menos para este enfrentamiento. Ya saben mi opinión de negativa que tengo de la gran cava. Es como para mí, como el domo de la fe de Delhi. Ahora vamos a explicar por qué. Estamos hablando acá del otomano, que ya está empezando a mandar el primer lancero para adelante. La otra opción que tiene el otomano, si no es jugar all-in escupiendo unidades como si no hubiera un mañana, e imprimírtelas acá en cantidades industriales, es irte acá a una especie de semi-fast caster luego del Drush. Y tratar de matarte con un timing push o aprovechando la armería imperial de Mehmed, las armas de asedio gratuitas que va a tener. Y ahí sí, buscarte presionar, agarrarse las reliquias, también aprovechando el punto de visir de trabajos de campo. Pero ahí está empezando a mandar más gente a la piedra, así que vamos a asumir que va a querer añadir algunas escuelas militares extra. Así que probablemente Valdemar lo que busque sea cerrar esta partida en el juego temprano. Ya está llegando acá el primero de los lanceros para ponerse a romper las bolas. Van a tratar de cargar acá contra la aldeana bizantina que se encuentra en el oro. Esto va a forzar ahora la retirada de parte de Lucifron. Sacan acá a los aldeanos, ¿no? El cuchillo. ¡Ah! Tiene la defensa de Acritas. Con la defensa de Acritas va a poder correr acá al lancero. El problema es que tiene cuánto, ¿2 minutos de enfrentamiento? Ahora vamos a ver cuánto enfrentamiento tiene. Cambiamos acá la perspectiva. Ahí recién había activado. No puedo ver el enfrentamiento, no sé qué está pasando. Pero bueno, sea como sea, genera tiempo en activo acá al tener que defenderse del lancero, que vuelve a cargar, ya terminó acá de esperar el enfriamiento, va a seguir rompiendo las bolas. Siguen contando con el bonus de la defensa de Acritoide, está, le quedan 2 segundos todavía, más 2 de daño, y más 2 de armadura y más 1 de daño, si no me equivoco. Va a intentar llevarse una aldeanita a Valdemar, va a desviar el centro urbano, no le importa nada, va a perder una lanza, pero un lancero gratuito a cambio de una aldeana completamente worth, completamente vale la pena. No sé qué le pasó acá a Lucifer, mal micro, que perdió la aldeanita. Y bueno, lo que estaba diciendo. La gran cava es muy poco el valor que te da a corto plazo. Te va a permitir sacar al sumo un envío extra acá de las vallas iniciales. Y después tenés que realizar la transición a granjas para seguir sacándole valor. Y tampoco es tanto valor. Si no me equivoco, la cuenta es cuánto. 10 más o 8 más de aceite de oliva por minuto. Por granja. Y podés tener alrededor de 28, 25 granjas en el área. No, no es una buena landmark, ya te digo, la gran cava. Y como estoy diciendo, es muy lenta y Valdemar, como estamos viendo con toda la cantidad de gente que tiene la piedra buscando meter más escuelas militares, Valdemar lo que va a intentar justamente es cerrar la partida en el juego temprano,
aprovechando acá la madraza de los minaretes gemelos, que le va a ahorrar 4 o 5 granjas, le va a dar una fuente segura a cada alimento, encima alimenta un poco más rápido. Va a forzarlo de momento a Lucifron fuera del oro, que ya tiene la segunda cisterna, terminando de conectarla. Y esto es una enorme cantidad de gente en piedra, ¿no? Me vas a decir, Lucifron, que vas a intentar jugar doble centro urbano. No parece lo más sensato. Ya habíamos explicado por qué, que si bien en papel el doble centro urbano bizantino es muy bueno, muy poderoso, muero Fast Castle. No tenés cómo responder a hombres de armas en feudal. No tenés cómo responder. Todas las otras civilizaciones, el Abasí puede jugar doble centro urbano y puede pelear contra un jugador que se fue a castillo por los arqueros a camello. El chino tiene los Yugenus y los emplazamientos de armas de pólvora. Francia puede jugar doble centro urbano porque tiene caballero, lo que sea, pero bizantino no tiene nada, ¿sí? Ahí va a juntar los 850 de piedra, capaz junto un poco más para alguna que otra cisterna, pero esto claramente es señal de un doble centro urbano de parte de Lucifron, que Valdemar va a simplemente poder matarlo yéndose a la de los castillos y meter acá un timing push con hombre de arma. Es más, viendo que justamente está con una landmark tan lenta, que es lo que me estaba quejando, capaz ni siquiera necesita irse a la de los castillos, simplemente con presión feudal, que era lo que está intentando hacer en su plan de juego, baste simplemente para ahogarlo a nuestro jugador bizantino, que ya se encuentra un aldeano detrás. Valdemar como recontra molesto, acá con el scout tratando de separarle los ciervos para que no le quede cómoda la fuente de alimento. El lancerito tratando de meter presión, molestar acá a los aldeanos que se encuentran tratando de construir el centro urbano para, sea como sea, retrasarlo un poco. Cada 20 segundos que retrase el centro urbano es básicamente el equivalente a matar a un aldeano. Van a cargar nuevamente, cuenta de vuelta con la defensa de Acritas, pero mucho tiempo no le queda. Ahí está, se está por terminar, van a perder la armadura los leanitos. El scout está ganando la guerra de scout, sorprendentemente Valdemar se está durmiendo acá un poco con el micro, sigue metiéndole un montón de presión. Probablemente se lleve algún que otro aldeano, intenta pulearlo para atrás de momento Lucifron para no perder aldeanos de gratis. Pero la cantidad de tiempo en activo que está forzando en este centro urbano, que va a subir a cuánto, al minuto 7. Se lleva otro aldeano más, excelente, van a tarjetear acá a la aldeanita que se encuentra débil. Lucifer va a tener que estar muy atento para forzarla a saltar adentro una vez que se complete. Si es que le va a dar para completarse, tiene que traer acá al scout para rematarla. ¡Le va a dar! ¡Alcanzó a saltar! No, murió. Murió mientras que estaba entrando, cayó el cadáver del otro lado. Dos aldeanos, 3-0 de momento le cocadé de parte de Valdemar. Va a perder a todos los lanceros, pero todo lo que retrasó el segundo centro urbano y llevarse ya 3 aldeanos a estas alturas de la partida. Fíjense, en 27-25 el contador económico. Así que primero van a necesitar 40 segundos Lucifron de este centro urbano para igualar el contador de aldeanos. Y después de ahí empezar a escalarlo. Valdemar se compró todo el tiempo que necesita para poder empezar a acumular las tropas que quiere para poder realizar el all-in, empezando acá la producción de cipayos en la doble academia militar. Y tenemos una enorme cantidad de gente en la madera, lo cual nos va a indicar más producción militar, más arqueros probablemente. Vamos a ver qué composición va a utilizar para pushear. De momento el bizantino empezando a meter doble cuartel. La guerra de lanceros tendría que ganar al bizantino gracias al Limitanei, el cual es cierto, el otomano no cuenta con unidades pesadas, así que el Limitanei va a ser una excelente respuesta, ya que el Limitanei, lancero contra lancero, gana el Limitanei. Lancero contra Limitanei contra caballería, va a ganar el Limitanei. Y el Limitanei es más resistente a los arqueros enemigos, ya gracias a su habilidad acá de la formación del muro de escudos. Así que debería darle acá para pelear contra unidades ligeras la ventaja a Lucifron. ¿Qué contrato está realizando? El contrato de la ruta de la seda. Interesante decisión. Capaz en este matchup convenga el oriental por los Keshek, ya que como dijimos no cuenta con unidades pesadas, lo tomaron. Pero bueno, va a ir por el de la ruta de la seda esperando acá una respuesta de parte de arqueros. Está esperando un spam de arqueros otomanos. De momento, bueno, metiendo presión, generando tiempo en activo. No se logra llevar ninguna kill de momento los cipajes, pero no necesitan. Ya de por sí lo está forzando acá lejos de las vallas, no lo está dejando utilizar su landmark, destruyendo acá el acueducto para dejarlo desconectado. El daño económico está, y recordemos que Valdemar no pagó por ninguna de estas unidades. A lo sumo algún par, porque tiene acá un establo. Sí, doble establo. No, miento, está empezando a producir cipayos. Ya me estaba pareciendo que era demasiado grande la masa de cipayos. Va a intentar nomás tibiar el centro urbano, aprovechando que cuenta acá con la resistencia que luego del nerf al centro urbano hace mucho menos daño, ya que solamente se pueden guarnecer 7 aldeanos. Va a forzar acá a los aldeanos que están saliendo simplemente a morir, retrasando más el tiempo inactivo del centro urbano, retrasando acá más la brecha de aldeanos, y va a poder llevarse una linda cantidad de aldeanos en el alimento. La verdad, bastante mal acá la situación para Lucifron.
está tarjeteando con el centro urbano a los arqueros, que son las unidades más baratas. Va a tratar de justamente sacar acá a los aldeanos para generar un poco de espacio para los aldeanos más heridos, pero no le dio. Valdemar logró sniper a los aldeanos que quedaban. Están llegando los limitanéis, pero no están dando abasto. Incluso acá con el muro de lanzas, los arqueros están haciendo un excelente trabajo. Y la masa de cipayos es lo suficientemente grande como para poder tomar la pelea contra los limitanéis, a pesar de que son una contraunidad. Ya hicieron el daño, se van a retirar. 11-0 de momento el Hipocadé. Sigue arriba en el contador de aldeanos Valdemar, metiendo una presión muy buena acá con los otomanos. Qué buena unidad del cipayo otomano. Sigue abriendo fuego acá contra un limitanei que se regaló completamente de gratis. Lo van a terminar de rematar acá los lanceros. Al menos va a llevarse un golpe contra un cipayo. Y como tenemos acá, escupiendo unidades como si lo hubiera... Oh, miren lo linda acá la producción militar como la tiene establecida este Valdemar. Todo debajo de la influencia de la herrería. Perfectamente planeada la base. Y ya se gastó el punto de visir en poder colocar la Academia Militar Extra. Tenemos acá el Meter tocándose el cumbión de defensa de contradistancia, para que los cipayos puedan meterle más presión acá al centro urbano. Tiene que tener cuidado el Meter, que se estaba comiendo recién el focus del centro urbano. Y ahora estaban viniendo los limitanes desde atrás para tratar de terminar de pincharlo y rematarlo. El centro urbano, bueno, está zoneando acá el pobre Meter. Y al centro urbano, mucha salud le queda automáticamente. Lucifer, donde ve que el Meter se mete debajo del centro urbano, va a tratar de tarjetearlo. Sabe que es importantísimo, crucial, destruir esta unidad, ya que es lo que le va a dar la dureza. Uy, se metió debajo del otro centro urbano. Va a perder nomás el bufo del Meter. Vamos a ver si va a lograr conseguir otro. Sale nomás la casa mercenaria. Que por cierto, qué terrible decisión la de Lucifer de colocarla tan lejos del centro urbano principal. Van a empezar a perseguirlos acá los cipayos. Van a llevarse completamente de gratis un lanzador de jabalina. ¿Ya cuenta con el más uno? Sí, ya cuenta acá con el más uno de resistencia a la flecha. Está haciendo un excelente trabajo esta tecnología, permitiéndole a los cipayos diviar los centros urbanos como si no hubiera un mañana. Y el segundo TC de Lucifron va a caer, ya se encuentra completamente en llamas. Los aldeanos no pueden salir para repararlo porque lo están campeando acá los arqueros y los cipayos. Van a intentar justamente salir, pero instantáneamente van a ser snipeados por los arqueros. El fuego ya está haciendo su trabajo, está sufriendo daño de manera pasiva. Van a intentar evacuar la zona los aldeanos, pero los cipayos se encuentran en posición. Tres lanzadores de jabalina tratando de aportar algo de daño. Los aldeanos intentando evacuar, el TC va a caer. Y honestamente, a estas alturas ya GG. Invirtió todo en un intento de escalado. Sí, ahí va a tirar efectivamente el GG, porque ya no había nada que hacer. La ventaja militar de Valdemar era demasiada. Espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido por favor que dejen un me gusta en comentarios. Yo soy Estrategax y espero que tengan un muy buen día.